Hoy aprenderemos a realizar este hermoso conjunto para niñas de 8 a 10 años. Vamos a iniciar por el patrón. Acá lo tenemos. Vamos a trazar estas líneas guiándonos de las medidas que les vamos a indicar. Vamos a iniciar con el margen, una línea horizontal y una línea vertical. Luego colocamos un punto en la unión de estas dos líneas. Desde este punto hacia adentro medimos 6 centímetros colocando un punto. Luego medimos 7 centímetros y colocamos un punto. Bajamos un centímetro y unimos estos dos puntos formando así el declive de hombros. Desde el punto inicial bajamos 7 centímetros. Vamos a realizar primeramente el patrón básico. Luego desde este punto trazamos una línea curva para el cuello uniendo así estos puntos. Desde el punto inicial bajamos 15 centímetros colocando un punto. Hacia adentro medimos 16 centímetros. Colocamos un puntico y subimos 2 centímetros. Desde este punto vamos a trazar una línea curva, obteniendo así la sisa del patrón básico. Desde el punto base, del punto inicial, vamos a bajar el largo total del patrón básico, que serían 28 centímetros. Desde este punto hacia adentro medimos 16 centímetros. Unimos con este punto por acá, trazando líneas rectas. Esto viene siendo el patrón básico para una niña de 8 a 10 años. Luego vamos a realizar la modificación para el modelo del día de hoy. Lo trazamos con línea color verde. Vamos a medir, colocar estas medidas así. Primeramente 10 centímetros, colocando el centímetro para la costura. Luego acá, desde el punto inicial, bajamos un largo total para el modelo de hoy. Este es el patrón básico. Del patrón básico la modificación es 14 centímetros hacia abajo. Luego unimos con este punto por acá. No te indico cuánto vamos a medir hasta este punto. Vamos a colocarlo por acá. 22 centímetros. Colocamos un punto. Luego vamos a subir desde este punto 2.5 centímetros colocando un punto. Parte de la modificación. Y trazamos una línea semicurva por acá, colocando el centímetro para la costura, y de esta manera tenemos la modificación para el modelo del día de hoy. El modelo va a llevar un faralao que va en la parte superior, que mide 130 por 14 centímetros. Esto es para la blusa, lo tenemos previamente cortado, escogimos un estampado, un color muy muy lindo. Acá lo tenemos. Tonos fucsias y lo tenemos previamente cortado. Esta hermosa blusa cortamos parte trasera y parte delantera exactamente igual con el doblez de la tela hacia acá, hacia un lado. Vamos a retirar alfileres para que se pueda apreciar mejor. Así doblamos la tela a la mitad y realizamos ese corte, parte trasera y parte delantera. Muy bien, retiramos el patrón. Al final del video podrán visualizarlo con mayor detalle el patrón y ustedes mismas puedan realizarlo. Vamos a encarar las partes principales, ¿sí? Y vamos a pasar costura por laterales, colocando bien derechitas las piezas. Pasamos costura en ambos laterales. Vamos a realizar primeramente dejando un centímetro de espacio, costura recta, luego un zigzag en ambos lados. Muy bien, realizamos la costura en los laterales, así. Ahora vamos a colocar un refuerzo acá en las mangas. Para ello tenemos por acá una franja de tela, la cual cortamos. Tiene un grosor de 2.5 centímetros y la vamos a colocar acá, por todo el contorno de la sisa. Pasamos primera costura, luego abrazamos, doblamos medio centímetro hacia adentro y volvemos a pasar costura recta en ambas sisas. Lista la costura, ya colocamos el refuerzo en la parte de la sisa, así realizamos la primera costura por la parte exterior, luego abrazamos y volvemos a pasar costura recta. Ahora vamos a colocar el detalle, el hermoso faralao que va acá en la parte superior. Las medidas puedes encontrarlas en el patrón. Acá tenemos esta es una franja larga. Vamos a realizar única costura por acá por el lateral, formando así una franja
completa. Pasamos costura recta y zigzag por acá. También realizamos un dobladillo por todo el contorno. Muy bien, realizamos la costura de lateral, costura recta y zigzag. También realizamos un dobladillo a manera de ruedo por todo el contorno en costura con zigzag. Un zigzag pequeño, un doblez por todo el contorno. Luego de realizar esta costura a manera de ruedo, vamos a colocarla en la parte superior de la blusa. Para ello vamos a ubicar la mitad de esta franja. Ubicamos la mitad, realizamos un pequeño corte, una marca. También vamos a ubicar la mitad de la parte superior de la blusa. Para ello lo colocamos así, extendemos bien derechita, doblamos a la mitad y también realizamos una pequeña marca, así, por acá. Luego de realizar ambas marcas o piquetes en la mitad, tanto de la parte superior de la blusa como del faralao, vamos a colocarla de esta manera. Para la parte trasera vamos a colocar o nos vamos a guiar por la costura del faralao y con el piquete de la parte trasera. Colocamos un alfiler de esta forma, nos vamos a guiar para que queden bien distribuidos este faralao. También ubicamos el piquete de la parte superior de la blusa con el piquete que realizamos en la franja acá. Colocamos juntos estos piquetes y fijamos con alfiler. Muy bien, vamos a realizar una costura uniendo estas partes, tanto la parte delantera como la parte trasera. Realizada la costura nos queda así, unimos ya la franja o el faralao a la parte trasera y a la parte delantera de la blusa. Realizamos esta costura por acá. El paso siguiente es colocar una cinta elástica. Para ello vamos a doblar en la parte superior por todo el contorno 1.5 centímetros. Vamos a doblar 1,5 centímetros por todo el contorno y vamos a dejar un espacio por donde vamos a introducir la cinta elástica. Muy bien, lista la costura por toda la parte superior, doblamos 1,5 centímetros, realizamos costura recta, dejamos un espacio sin coser por donde vamos a introducir la cinta elástica. La cinta elástica la tenemos por acá, es fina, ya te indico las medidas, mide de ancho 1 centímetro y de largo 60 centímetros. Acá la tenemos y vamos a introducirla por el orificio. Para ello, primeramente vamos a colocarle un imperdible en la punta, en uno de los extremos de la elástica, para que nos permita introducirla por el orificio. Vamos a colocar esta cinta elástica por todo el contorno de la parte superior, por donde está el faralao. Acá la tenemos. Este modelo es súper fácil de realizar, como pueden observar, en pocos pasos pueden realizarlo. En esta ocasión estamos utilizando una tela flexible, ustedes pueden utilizar cualquier color, cualquier estampado y puede ser una tela no stretch también. Con estos mismos pasos les va a quedar muy muy bonita. Vamos a introducir hasta llegar al otro extremo. Muy bien, al llegar acá, unimos ambas puntas de la elástica. Vamos a realizar una costura por acá. Luego de pasar esta costura, uniendo los extremos, cerramos el orificio. En la parte inferior realizamos un dobladillo y pasamos costura. Muy bien, ya realizamos la costura uniendo los extremos de la elástica y cerramos el orificio con una costurita. En la parte inferior también realizamos el ruedo doblando 1 centímetro, luego otro 1 centímetro hacia adentro y pasando costura. Esta es la parte superior de este hermoso outfit para niña, la blusa. Ahora
Vamos a mostrarte el paso a paso del hermoso pantalón. Fíjense qué fresca y qué linda la blusa. Para el pantalón vamos a iniciar desde lo básico, desde el patrón. Vamos a realizar el patrón aquí, donde tú misma puedes realizarlo paso a paso. Guíate de este paso a paso. Acá tenemos este patrón. Vamos a explicarte cómo lo vas a realizar paso a paso. Primeramente vamos a ubicar un pliego de papel, trazamos línea horizontal y vertical. En la unión de estas dos líneas vamos a colocar un punto. Este va a ser nuestro punto base inicial. El margen va a ser de 2 centímetros. Desde este punto inicial vamos a colocar 7 centímetros, colocamos un punto. Luego hacia adentro medimos 22 centímetros colocando otro punto. Desde el punto base bajamos 23 centímetros, colocamos un punto y unimos con una línea curva de esta forma. Luego, desde este punto medimos 4 centímetros hacia adentro colocando un punto. Desde este punto también trazamos línea curva hacia arriba. Desde este punto vamos a bajar el largo total de este lindo pantalón, colocando un punto acá en la parte inferior de 27 centímetros. Hacia adentro medimos 7 centímetros y colocamos un punto. Desde este punto lo dejamos por acá. Desde este punto superior vamos a bajar el largo total 50 centímetros, colocamos un punto y unimos con este punto por acá trazando línea recta. Este punto que tenemos por acá vamos a bajar también uniendo con el punto acá abajo. Vamos a obtener parte trasera más larga y parte delantera más corta. Colocamos centímetro de costura por todo el contorno y por acá el doblez de la tela. Lo tenemos también previamente cortado para que lo puedas observar. Tenemos un color neutro, un color negro, el cual hace combina con la blusa estampada de la parte superior. Por acá está, parte trasera más larga, parte delantera un poco más corta. Así. Recuerden que es para una niña de 8 a 10 años. Luego de tener esta parte inferior cortada, guiándonos del patrón, vamos a unir las piezas. Para unirlas vamos a retirar el patrón. Recuerden que el patrón lo pueden visualizar con mayor detalles pausando el video al final de este video. El primer paso para unir las piezas es colocar de cara las partes principales. Separamos por acá. Encaramos partes principales y vamos a pasar costura por el tiro. Vamos a realizar costura recta y zigzag. Del otro lado también vamos a realizar esta costura. Colocamos bien derechita las telas, podemos ayudarnos con alfileres para que permanezcan juntitas, así, bien derechitas las puntas. Pasamos costura recta y zigzag. Luego de realizar las costuras en ambas partes, así, vamos a abrir de esta forma el pantalón y va tomando forma. Así, vamos a realizar costura en la parte inferior, en la parte de la entrepierna, colocando bien derechitas las costuras juntitas. Extendemos esta parte y vamos a realizar costura recta acompañado del zigzag. Por acá, también del otro lado. Luego de realizar esta costura, así nos queda en la parte de las entrepiernas, con costura recta y zigzag, uniendo las costuras bien derechitas. El paso siguiente es este, vamos a voltear. Y en la parte superior, ¿qué vamos a realizar? Bueno, por acá tenemos previamente cortada una franja de tela. Vamos a cortarla exactamente o guiándonos de la parte superior, dejando un centímetro de cada lado.
Vamos a colocar un centímetro de cada lado y realizamos costura recta en ambos lados para luego colocarla acá. Unimos esta parte. Luego de realizar esta costura, dejando un centímetro de cada lado, realizamos costura recta. Vamos a medir cuánto tiene de ancho, 13 centímetros, para que te quede igual, 13 centímetros de ancho, y el largo va a depender de la parte superior, dejando un centímetro de cada lado para la costura. Vamos a voltear doblando a la mitad, colocando bien derechitas las costuras. Abrimos estas costuras así y abrazamos. ¿Sí? Vamos a colocar alfileres para evitar que se mueva. También del otro lado abrimos costuras y doblamos. Muy bien. Luego de tener así dobladita la parte de la pretina, por donde vamos a colocar la elástica, vamos a realizar primeramente una costura recta. Nos va a quedar un total de 6 centímetros al doblar. 6 centímetros, vamos a medir 3 centímetros. Colocamos 3 centímetros y trazamos una línea por donde vamos a realizar primeramente una costura recta, dejando 3 centímetros para la parte superior. Vamos a realizar estas marcas por todo el contorno. 3 centímetros por todo el contorno, realizamos la primera costura, una costura recta. Podemos utilizar tiza, no pasa nada, ya que se puede borrar estas marcas. Luego de realizar esta primera costura, vamos a colocar la cinta elástica y realizamos la segunda costura en la parte inferior. En el centro vamos a dejar 2 centímetros, que es lo que mide la elástica, y pasamos la segunda costura recta para luego introducir la elástica. Muy bien, ya realizamos estas dos costuras, la primera dejando 3 centímetros por todo el contorno, la segunda dejando después de 2 centímetros por todo el contorno, dejamos un espacio por donde vamos a introducir la elástica. Acá está un orificio. Para introducir la elástica vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a colocar un imperdible en la punta. Esta elástica tiene medida de 2 centímetros de ancho y 55 centímetros de largo. Es un poco más gruesa que la que utilizamos para la blusa. Vamos a colocar un imperdible en la punta y vamos a introducir esta elástica por todo el contorno de la pretina. La introducimos por el orificio que dejamos sin coser. Y lo más importante al introducir esta elástica es evitar que se doble, la elástica. Vamos a tratar de colocarla bien derechita, plana, por todo el contorno. Así, con mucho cuidado vamos a irla introduciendo. Vamos a ir deslizando la elástica así, estirándola hasta llegar al otro extremo para unir las puntas. Luego de llegar acá, tenemos los dos extremos, las dos puntas. Vamos a fijar o vamos a unir acá con una costura recta. Pero antes vamos a colocar un alfiler para deslizar la elástica así y distribuirla bien por todo el contorno. Se va a ir introduciendo así para que queden los ruches bien distribuidos. Recuerden que estamos trabajando con la pretina. Muy bien, ahora vamos a realizar esta costura por acá, uniendo ambas puntas de la elástica. Luego de realizar esa costura, vamos a cerrar ese orificio con costura. Colocamos la elástica, unimos las puntas y cerramos el orificio por donde la introducimos. Nos va a quedar así
hermosísima esta pretina, dejando el detalle de 3 centímetros hacia arriba. Ahora vamos a unir esta linda pretina con nuestro pantalón. Vamos a guiarnos de la costura. Podemos colocarlo hacia atrás la costura o podemos colocarlo así, uniendo extremo con extremo. Vamos a colocar los laterales juntos así, fijando con alfileres para colocar la costura por todo el contorno. Tomando en cuenta que la parte de la pretina es más pequeña, tenemos que estirar la pretina para ir pasando esta costura y queden bien distribuidos. Muy bien, luego de realizar la costura por todo el contorno, nos va a quedar así. Colocamos la pretina en la parte superior del pantalón. Ahora para la parte inferior vamos a colocar también una cinta elástica. Para ello vamos a doblar 1,5 centímetros por todo el contorno. Luego dejamos un espacio por el cual vamos a introducir esta elástica. Esta cinta elástica mide 22 centímetros. Es lo que vamos a utilizar. 22 centímetros. También vamos a cortar 22 centímetros para el otro lado. 22 centímetros para cada lado. Cortamos la elástica y vamos a colocarla en la parte inferior del pantalón. Esta elástica mide 22 centímetros de largo y de ancho mide 1 centímetro. Por ello vamos a doblar 1,5 centímetros por acá, así, doblando 0,5 centímetro en la punta y pasamos costura por todo el contorno dejando un espacio sin coser. Luego de pasar esta costura a manera de ruedo en ambos lados, dejamos este espacio sin coser por el cual vamos a introducir la cinta elástica. Esta cinta elástica le vamos a colocar un imperdible en la punta con el mismo procedimiento para introducir las elásticas. Vamos a irla deslizando por todo el contorno, así. Recuerden compartir este video, que les ha parecido, pueden hacerlo llegar a través del comentario y también pueden seguirnos a través de nuestro grupo de WhatsApp. El número del grupo de WhatsApp pueden encontrarlo en el primer comentario. En este grupo podrás encontrar más ideas, más proyectos y comentarios de costura. También se van a responder cualquier duda, pregunta, se pueden hacer sugerencias, pueden mostrar proyectos los cuales ustedes hayan realizado y podemos aclarar cualquier duda. Recuerden unirse al grupo de WhatsApp. El número, repito, lo pueden encontrar en el primer comentario acá debajo de este video. Unimos los extremos con costura, al igual que el otro lado. Muy bien, ya cerramos. Uniendo los extremos de la elástica, cerramos el orificio por el cual la introducimos. Esta es la parte inferior. En la parte superior le vamos a colocar, por si fuera poco, un detalle más para que quede más hermoso este outfit. Vamos a colocar estas franjas de tela, una tela estampada con el cual realizamos la parte superior, es decir, la blusa. ¿Qué vamos a realizar? Bueno, vamos a ubicar primeramente unas franjas. Esta mide 11 centímetros de ancho y de largo 42 centímetros. Tenemos dos con la misma medida. Vamos a cerrar por acá con costura, cerramos por acá también y dejamos un espacio sin costura para voltear. Muy bien, ya estamos volteando, nos va a quedar así. Esto lo vamos a realizar igual para ambos lados. Este es un detalle a manera de cinturón, de cinto, como detalle o en combinación para completar este lindo outfit, en combinación con la parte superior. Recuerden que pueden utilizar el color estampado de su preferencia, va a quedar hermosísimo. Preferiblemente en tela flexible, pueden realizarlo también con cualquier tela, pero en tela flexible les va a quedar súper lindo. Muy bien, al voltear vamos a irla colocando con la costurita hacia abajo, guiándonos por acá por el lateral. Vamos a colocarlo así, presten atención, doblando esta parte hacia adentro y pasamos costura recta también del otro lado. Luego de realizar esta costura así, realizamos la costurita por acá,
en los dos lados, en los dos extremos, colocamos este detalle, esta cinta o esta costurita. Vamos a realizar un lazo en el centro a manera de cinto como detalle hermosísimo. Colocamos este hermoso detalle. Esta es la parte inferior del outfit. ¿Qué les ha parecido este proyecto? Si les ha gustado, háganmelo llegar a través de los comentarios. Recuerden unirse al grupo de WhatsApp. El número se encuentra en la parte inferior de este video. Cualquier duda, sugerencia, comentario, háganoslo llegar a través del grupo de WhatsApp. Espero nos dejen un like y hasta el próximo proyecto.